Esta heladería no podía faltar, es Frigidarium, básicamente una heladería súper súper famosa. Había una cola que no veas. Había mucha gente, que además está al lado de Chusaises, que es el sitio también de tiramisú. Que ahora vamos a probar también. Solo os digo que estamos en 2 de enero hoy, sí, 2 de enero, claro. Y está lleno para comer helado. Vamos a ver. Todos sitios. Tienen uno de los sabores que más me gustan, que es el Amarena, vaya, que es como helado con cereza negra, pero tenía una pinta increíble este. Pinta, sí, hasta que no, porque parece como una mermelada, o sea, no sé, vamos a se ver. Se ven trozos de, como de cereza y todo, ¿eh? Wow, este está buenísimo, pruébalo. A ella no le gusta, no le suele gustar, no, a Marena. Está bueno, pero... Es que me recuerda a algo que hacía mi abuela, también es esto. A mí también me... Es un sabor navideño también. Navideño no sé, pero... Recuerda algo tradicional. También hemos escogido Fior di Latte. Eso es... Eso es... O sea, que eso se me ha dado. Esto es elección de Emma. Es que me está costando encontrar el Fior di Latte. ¿Te has dado cuenta? Ah, no, me lo has manchado a Marena. Muy, muy flojo, ¿eh? Muy, muy flojo. Esto no lo volvería a pedir. Sabe a nata y no tiene que saber a nata. Normalmente Fior di Latte sabía un poco la mozzarella. A mozzarella, pero... Oye, sí, ¿eh? Qué chasco. Muy suave. Con las ganas que tenía. Yeah. Y el de pistacho me parece tan bueno como el de ayer, ¿eh? No sé, a mí me gusta cuando está así un poco bien cremoso, pero bien denso. Es que tenemos una heladería que os vamos a enseñar. Bueno, está buenísimo. No, y tenemos pendiente otra. Está mejor este. ¿Sí? A ver. Buenísimo. Mm. El de pistacho está buenísimo. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me encanta cuando le ponen trozos de pistacho. Sí, y bastante. Este no tiene. ¿Eh? Pero... Que sí, que tiene. Pues no me ha tocado ni un trozo de pistacho. Tiene, mira. Mm. A nivel de precio, uno de los sitios más baratos de Roma, por lo que hemos visto, realmente. Esto valía 3,50 y normalmente... Y normalmente en los sitios suele ser dos sabores, una copeta más pequeña por 3,50 y la más pequeña aquí valía 2,50, o sea que está más barato. La pequeñita normalmente está entre 3-3,50. Y aquí está a 2,50, o sea... Sí, dicho así. Sí, bien, era más fácil, estás complicado. Un poquito, así bueno. Que bueno, vamos a acabar esto, que la verdad... Tiene, yo volvería a pedir a Marena, y más si os gusta Marena, pedirlo porque está muy bueno. Y tienen sabores guays, ¿eh? Nosotros porque no somos de chocolate y estas cosas, pero tienen variedad de cosas así en plan... Incluso hay uno que te viene con el pan distele, con la estrellita y todo, o sea, está bien. Si os gusta el chocolate y las cosas un poco más golosas, os va a gustar este sitio también. Bueno, nos vemos en el siguiente. Pues la siguiente parada ha sido al lado del heladito, en el Chusaises, tiramisú, especializados en tiramisú. Tienen solo 4 o 5 sabores. Tenían clásico, pistacho, mantequilla y cacahuete, fresa y caramelo. Sí. Y tienen tacita pequeña y tacita grande, que además me encanta porque es como una tacita de café, o sea, el concepto mola, ¿sabes? Sí, la presentación es chula. 2,50 el pequeño, ¿y cuánto vale? 3,50 el grande. Oye, podrían abusar mucho más, creo yo. La verdad que... Ahora, a ver si está bueno o no, que eso es la pregunta. Ya. Espero que no sea demasiado mousse y parece mucho mousse. Wow. Los que nos seguís un poco, sabéis que a mí no me gusta tanto el tiramisú. Menos en el que probamos hace poco y tenéis el vídeo que me flipó. Que era el menos tradicional de todos. Sí. A ella le gusta mucho más el tiramisú, así que bueno. Sí, va. Si tiene pistacho, tiene que salvarle algo, ¿no? Digo. ¿Sí? Se salva algo. ¿Sí? Es un tiramisú, pero tiene su deje de pistacho, a mí me encanta. El deje de pistacho, te juro que... No sé, suave, me encanta. Se nota que hay pistacho. No tengo ninguna expectativa. Está súper equilibrado, ya verás. No es que hayan puesto crema de pistacho así por poner y ¡pa! Sino que la propia crema del tiramisú lleva pistacho. Y no le va a hacer mal. Pero a que está bien, yo lo que veo es que podrían poner crema de pistacho entre medio, rellenarlo de pistacho, igual que el de frágola y el tal. Pero en verdad han hecho la crema, porque yo viéndolo así decía, le he dicho a él, digo, vaya business,
O sea, con la misma crema hacen todos los de estos, pero no. Han puesto una pequeña crema de pistacho en medio. Sí, pero ¿verdad que la propia crema? La mascarpone. Eso, lleva. O sea, la crema mascarpone lleva, o sea, el queso mascarpone lleva pistacho. Sí, está bien, oye, a quien le gusta el tiramisú está muy bueno. Como a mí me gusta el pistacho, lo encuentro mejor que un tiramisú normal. Personalmente no lo volvería a pedir, pero porque no soy fan de tiramisú, o sea... Pero si es un tiramisú, ¿qué le das? Está bueno el tiramisú, objetivamente. Es muy difícil ser objetivo, la verdad. Le daría un... No es una tomadura de pelo, me refiero. No, está mal. A ver, está bien. Se ven las capas, el bizcocho. Es un buen tiramisú. Lo que le voy a dar un 8, ¿por qué? Porque el mascarpone lleva pistacho y la verdad es un puntazo. Mm, mm. Pero si no, creo que si pido el clásico es un tiramisú más que puedes encontrar en cualquier sitio, sí, básicamente. Creo, ¿eh? Pero es que en ningún sitio lo tienen así para llevar. No. Es que lo guay es que es como un concepto un poco de helado, ¿sabes? Estás por la calle, aquí hay un tiramisú, sí. Toma, tiramisú. Sí, es una variante del helado, básicamente. Son los listos que han tenido la idea y se forran. Así que bueno, vamos a ver qué nos esperamos. Nueva parada en Fiocco di Neve, otra heladería súper famosa aquí de Roma. Y pues hemos escogido exactamente como antes, menos la Fior di Latte, que la verdad era un chasco y no hemos querido arriesgar, básicamente. Así que hemos escogido pistacho y amarena. Aquí la pequeña son 3 euros y te regalan una pequeña galletita así de como de gofre. Sí. ¿Cómo lo quieres jugar? ¿Con la galleta? No. Madre mía, la cantidad que tiene eso, ¿eh? Ya, esto en Italia lo de piccolo no es piccolo, ¿eh? O sea, es algo. ¿Cómo está eso? ¿Ve? Es mucho más cremoso. Es mucho más cremoso que el que se supone que es tan famoso. Y se lo he dicho a Chris. Tenemos otra heladería a la que vamos cada día casi, que es una cadena. Es mucho más cremoso, el sabor y todo, que la primera, ¿cómo se llamaba? La Frigidario. Esta súper famosa. O sea, lo siento, pero son mucho más cremosas. Ojo, que esta también es muy famosa, ¿eh? Pero por eso digo que hay diferencia. Es Te verdad. Juro, ¿eh? Es mucho mejor esta, ¿eh? Se nota la diferencia. La otra no es tan cremosa, es como si fuera más congelado, no sé cómo decírtelo. Como si la proporción de agua fuera mayor. Según Emma, yo hay helados entiendo. Que son más fríos que otro. Sí, no, cuando son más cremosos, que tienen más leche, te juro, no están tan, no tienen tanto hielo, es que no entiendo sé cómo lo decirlo. Que quiere decir, pero voy a probar la amarena, que como os he dicho justo antes, la otra es un sabor que me flipa. La otra es verdad que era algo. A ver, no he pillado. Claro, es que te la han puesto un poco cereza. Al fondo. Voy a coger un trozo con cereza, con todo. Dale. Es que el helado en sí está mejor aquí, pero el sabor amarena así como tal está mejor ahí. Sí, es que ya solo visualmente sí. El otro tenía un montón de mermelada de amarena y tenía una amarena entera. Mm-hmm. En eso sí que era muy heavy, pero nunca lo había visto así, ¿eh? O sea, ya, han sido muy generosos ahí. Buenísima pinta. Buenísimo. Muy bueno, mejor. Prefiero esta heladería. Sí. Ahora aquí la amarena está mejor ahí, pero hay otros sabores. Pero en general... Los sabores más clásicos aquí. O sea, no hay cosas muy divertidas. Sí, es un poco más divertidas, clásico. Digamos. Pero había variedad, además. Sí. O sea, sin bueno. Colorantes, sin nada. O sea, es todo bastante limpio. Sí. Así que bueno, esto también es un sitio recomendado, ¿eh? Bastante recomendado. Sí. De hecho, os saltaría la otra y vendría directamente a una de estas. Si tenéis que comer solo una heladería, cogería esta antes de la otra. Sí, sí. Pues así que vamos. Bueno. Nueva parada de esta ruta. Y que sepáis que no teníamos pensado parar. Acabamos de comer. Aquí no, claro. Pero, no sé, hemos venido hasta cerca del Vecchia Roma, o el Roma Vecchia. Es una zona bastante menos turística y encuentras sitios como más... de romanos y hemos tenido que parar a coger esto. Sí, y os tenía que enseñar lo que era en este vídeo, que es de comida callejera, pues una pizza al taglio para llevar, o sea, es lo típico. Ojo, hay muchos sitios donde os va a costar súper caro esto, ¿eh? Porque va al peso, y entonces te ponen así el corte, te dicen esto, ¿quieres más, quieres menos? Y te sale el trozo bastante pequeño a 8, 9, 10, 12 euros. Hemos llegado más, a pagar 12 o sea, euros. Si veis 30 euros el kilo, 20 euros el 25, 20, sí. Es muy caro. Os va a salir muy caro. Además os ponen al kilo cuando realmente vosotros al kilo no tenéis noción de cuánto es un trozo. Entonces es muy fácil timar. Así que era importante para nosotros enseñaros eso. Un sitio un poquito más tradicional está muy... No está muy lejos del centro al final, no. Pero está en el centro. O sea, digamos que nos hemos alejado
dejado la parte muy, muy turística, de la parte masificada, digamos. Y se nota mucho porque se ve más vida de gente de aquí. Pues es solo gente de aquí que está en el sitio y la el verdad... El sitio es más bien cutrillo, como de toda la vida. Tenía muy buena ¿Cuánto pinta. Ha costado? ¿4 y algo? 4 euros el trozo entero. ¿Cuánto era el kilo? ¿Lo has mirado? El kilo estaba entre 12 y 16 claro, euros, algo así. Cuando en el centro es 30. Mirad esto. Cruje mucho, Tiene es larga fermentación, 48 horas ponen ahí dentro. ¿Así? Y la receta, pues esta es de tomate, brúcula, cherry, búfala cruda y cherry. O sea, tomate daterino. Hemos cogido la clásica. Vamos a probar, ¿no? Toma ahí. Me encanta porque cruje mucho. O sea, la pizza romana es verdad, tanto la del taglio como no al taglio, hasta que te capas. Escúchame, está buenísimo. Sí, es que... Es algo, esta masa, sí. Hemos probado sitios que dicen que son gourmet, etc. Os juro que incluso esta está mejor. Es que tenía pinta de ser... O sea, ya lo veis en los planos, lleva toda la vida esto aquí, Mira, pruébalo, pruébalo así con... Ahora, súper jugosa, Está buenísima. Buah, hay orégano. Dios, que tengo una locura de orégano yo. Muy buena. Había más recetas, hemos cogido esta porque os juro que justo acabamos de comer y era para enseñaros esto. Si no hubiéramos cogido más. Sin caer en lo típico de gourmet y todo, que os sale súper caro, nosotros os queremos enseñar cosas que bien de precio, calidad-precio, súper bien. Así que bueno, os seguimos. Vamos a dejar con esto. Sí. Ya llegamos a un sitio que dimos por casualidad, vivimos aquí al lado. Mírate esto, Pues hemos cogido crostata de ricota y pistacho y crostata de amarena, que es la cereza, ¿vale? Que sepáis que dimos con este sitio tarde, o sea, cierra tarde, es de las cosas que no cierra pronto, ¿eh? No sé qué hora era, pero a las 9 y algo eran, bueno, al lío. ¡Hala! Hay una cantidad de crema de pistacho, mirad. ¿Veis la capa? De ricota. Crostata, ricota, pistacho. O sea, brutal, realmente. Además tienen, si no queréis algo tan grande, tienen también pastelitos de este tipo de masa, de pistacho también. Y en grande, en pequeño, de mil sabores. Tienen de nocciolata, tienen ricota, amarena, melocotón, pistacho. Súper rico. Bueno, habéis visto la versión a base de ricota y pistacho. Esto es una versión amarena, o sea, no hay más. Voy a probar. La amarena es un tipo de cereza negra confitada, ya lo hemos dicho antes. Mirad un poco los vídeos, no os hagáis tampoco los perezosos, y dadle a suscribirse. Esto está bueno así. Es que está buenísimo. Os juro que la amarena es algo increíble. Como dije antes, es algo que me recuerda un poco a Portugal, se come un poquito así también. Mi abuela hacía bastante. Sí, es especial. Y la crostata, por lo que no sepáis lo que es como un bizcocho de mantequilla, básicamente. Sí. Y de hecho, todos los pastelitos que hay son de este tipo de masa, la mayoría. Y de precio, los dos trozos nos han costado, bueno, el total nos ha costado 4,30. O sea, 2,15 euros cada uno. Va el peso. Nada caro, o sea... Es algo esto, Lo bueno es que no es un pistacho mezclado con chocolate blanco, es pistacho. Seguramente con azúcar y aceite, seguramente, pero sabe mucho a pistacho. Así que bueno, con todos estos sitios de comida callejera, creo que tenéis una buena ruta por hacer. La verdad es que aquí tenéis también pizza al taglio, tenéis cositas saladas. ¡Esfoliatela! Está muy bien. Este sitio está muy bien. Lo hemos encontrado así de pura casualidad. El primer día. Del hotel. El primer día así andando. Callejeando y la verdad vale la pena. Así que tenéis unos sitios bien de precio, de muy buena calidad, aquí en el centro de Roma y un poquito apartado. Seguro que vais a encontrar algo que os guste, o sea, segurísimo, vamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahí, el Coliseo.